Perdón, me había olvidado de poner a grabar. Perdón, perdón, perdón. Vamos a aparecer rápidamente. Bueno, y quien les habla, yo nuevamente. Así que muchísimas gracias por estar aquí presente. Muchísimas gracias por estar participando de este Comunidad 2 de octubre. Estaba viendo en el chat que estamos por todos lados: gente desde Argentina, Colombia, Venezuela, de todos lados, México. Hemos visto gente, hay personas en Holanda, hay más personas aquí en Londres también. Así que es fantástico tenerlos a todos en un evento como el de hoy. Si quieren saber más, queremos saber más de ustedes, así que los invitamos a unirse a nuestros canales de Slack, donde pueden tranquilamente, donde tenemos canal, dentro de Slack tenemos canales de community doctores, donde pueden hacernos preguntas y la misma gente, la misma comunidad dentro de Slack nos va a ayudar y trataremos siempre de darles tips y consejos de cómo solucionar ciertos problemas. Tenemos el canal de Comunicarreras, donde pueden publicar y pueden promover distintas posiciones de trabajo que puede haber en sus empresas o si se enteran de alguna posición interesante que pueda haber presente. La pueden publicar allí y más de uno puede verse beneficiado de la situación. Así que los invitamos a que se unan al canal de Slack. Anuncios. Vamos a hacer como siempre. Tendremos algunos anuncios, algunas cosas importantes para comunicar. Y se viene la Tableau Conference. Se viene la conferencia de Tableau ahora en noviembre. A partir del 9, 10 y entre el 9 y el 12 de noviembre, si no me equivoco, es gratuito para registrarse y tendremos el honor de que Paola y Diego van a estar presentando y no solo el honor de que ellos van a ser presentadores, sino que es la única presentación en español disponible. Así que felicidades, felicitaciones para Diego y La para primera, que Paola. sea la primera de muchas, que el La año que primera de viene sea más. muchas. Sí, señor, seguramente que sí. Cuando entren a la página de Tableau Conference, busquen el evento, la sesión de Diego y Paola y pueden agregarlo al schedule de ustedes, como ven aquí, para que en el día del evento puedan tener un recordatorio. Hay un solo Entonces, un inconveniente y nos momentico, hemos. Pablo. Ahí Sí. en la imagen que ven, ahí sale que de 9 a 9 y media de la noche, por lo que Pablo lo agendó y pues tiene su horario. El día que es la sesión, que es el 10 de noviembre, estará transmitida en tres horarios diferentes para que todas las personas en diferentes zonas horarias la puedan ver. Entonces, ahí se pueden inscribir, ven las opciones de horario que les convenga y el caso es que estén ahí participando y que nos den todos sus comentarios para siempre buscar la manera de mejorar. Totalmente, me ganaste, Paola, porque estaba justo por comentarte exactamente eso. Pero está perfecto, sí. Lo bueno es que el calendario y la agenda se acomoda al huso horario en el que ustedes se encuentran. Pero bueno, nos dimos cuenta hace unos días atrás que hay un error bastante grave en la presentación esta de la Tableau Conference en la página. Ya contactamos a Tableau y lo que van a hacer entre hoy y mañana seguramente es corregir las imágenes de Diego y Paola, porque no son esas, sino que son estas las imágenes que tiene que ir originalmente. Así que cuando se suscriban a la presentación de Paola y Diego, van a encontrar esas imágenes si Dios quiere. ¿Qué es la agenda de hoy? ¿Cuál es la agenda que tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos una agenda súper, súper interesante. Y por primera vez en Comunidad 2 vamos a tener un evento y un formato un poquito distinto. Ya lo van a ver. Vamos a tener algo que se llama 3 en 3, donde vamos a tener 3 speakers o 3 presentadores, 3 visualizaciones y 3 preguntas con cada uno de ellos. ¿Quiénes van a estar presentes? Yamil, buenos días, ¿qué tal? Sé que estás por ahí, Yamil, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Fantástico. Le tenemos a Perla, que es parte de Tablo también. Bienvenida, Perla. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por tenerme acá. Buenísimo. Y lo tenemos a Pablo también, que también está presente. Bienvenido, Pablo. Hola, hola con todos.
gusto estar aquí. Buenísimo. Y una vez que terminemos esta parte del evento con Yomil, Perla y Pablo, vamos a pasar a un concurso, ¿no es cierto?, en Kahoot, donde vamos a hablar de tres cosas súper importantes, ¿sí? ¿Cuánto sabemos de quienes visualizaron distintas visualizaciones? ¿Cuánto sabemos de Tableau? ¿Y cuánto sabemos de Comunidad 2? Para todas aquellas personas que participen y que terminen en la participación, para el puesto número 1 vamos a tener un super premio de $80 y para el puesto número 2 y 3, 50 y $20. Así que los invitamos a quedarse hasta el final y los invitamos a participar en el concurso. Gracias. Sin más que decir, vamos a empezar con la primera parte del evento, con 3 en 3, 3 speakers, 3 visualizaciones y 3 preguntas. Bienvenidos, Yamil, Perla y Pablo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por excelente, el excelente. Buenísimo, bueno, perfecto. Vamos ahora, lo invito a Yamil a que comience un poquito a charlar sobre qué es 3 en 3 y cómo vamos a ir trabajando, ¿sí? Pues esto, para que sepan todos, mira, mi nombre es Yamil Medina, yo soy de Puerto Rico y estoy aquí, vivo en la Orlando, Florida. Y hace unos meses, soy Tableau Ambassador y llevo usando Tableau desde que era versión 7, hace más de 8 años. Y siempre he estado envuelto en la comunidad, también estoy aquí en Orlando, como soy uno de los líderes de el grupo de usuarios con un talk, pero aquí de Orlando. Y hace unos meses empecé un show que tengo todas las semanas a las 3 de la tarde los miércoles y se llama 3 at 3 en inglés, pero en español, ¿verdad? 3 en 3. Y la idea resulta de que si ustedes se ponen a pensar, muchos de nosotros que trabajamos en visualizaciones, siempre estamos hablando con nuestros amigos. Mira, encontré esto que Pablo hizo, que Perla hizo y lo quiero poner en mi visualización. O ustedes ven algo que no les gusta y dicen, oh, esto está fatal, esto está horrible. Y siempre uno está hablando de estas cosas como amigos, como personas que están en una comunidad o en sus trabajos. Y también si ustedes ven en LinkedIn, la gente también en los foros ponen esas cosas. Ponen algo que encontraron en un periódico y la gente empieza a comentar ahí debajo de esa visualización. Pues la idea de este show es lo mismo, pero en vivo. Y entonces lo que hacemos es que cada uno de nosotros tiene una visualización. Perla tiene una, yo tengo una, Pablo tiene una. Pero ninguno de nosotros la ha visto todavía. Ninguno de nosotros sabemos lo que vamos a poner aquí. Y la idea, ustedes tampoco. Y la idea es que empecemos a discutir esta visualización. ¿De qué se trata? ¿Qué no entiendo? ¿Qué puedo hacer para mejorarla? Y cuando ustedes vienen a ver, lo que estamos aprendiendo es, por supuesto, cómo hacer visualizaciones mejor, pero también aprendemos cómo colaborar entre nosotros. Es bien entretenido, hemos sido referidos por Tableau 3 semanas, en 3 semanas ellos nos han puesto en unas listas de contenido que más les gusta y me dieron la oportunidad Pablo, Paola, Víctor, de venir aquí y de hacerlo en español. Ese era uno de los sueños que yo tenía y ellos rápido me dijeron, seguro, me encanta la idea y estoy súper emocionado porque ellos me dieron esta oportunidad. Y yo estoy seguro que a ustedes también les va a gustar. Y entonces, pues, vamos a empezar con la de Paola. Y la otra cosa también, ustedes en el chat también contesten las preguntas, también participen. Digan lo que ustedes quieran. Aquí no somos expertos, no somos los mejores ni nada. Si usted ve algo que no le gusta, que usted cree que se puede hacer mejor o de qué se trata, también póngalo porque Pablo va a decir esas cosas que ustedes dicen en el comentario. Eso también es parte del show. Y es bien interesante. Ayer tuve, por ejemplo, el miércoles a un Zen Master, no sé si saben el libro que se llama Big Book of Dashboard. Él vino y se comunicó con nosotros porque quería participar. Y también estaba Steve Wexler la semana pasada. O sea, hemos tenido mucha participación y gente que le interesa esto. Porque es muy entretenido y uno aprende de otra forma entreteniéndose. Pero muchas gracias. Totalmente. Perla, empieza con tu visualización y ahora va a enseñar lo que trajo hoy. Ok, perfecto, comencemos. Voy a compartir mi pantalla.
Y yo encontré esta visualización en Tableau Public. Les voy a poner aquí el enlace por si se ve muy chiquito. Ustedes ya lo tienen en otra computadora o en otro monitor, lo pueden ver grande. Pero hoy, mientras que yo estaba buscando, me fui a Tableau Public y había un hashtag que se llama Halloween This. Entonces, ahí vas a ver muchos diferentes visualizaciones o tableros. Y la mayoría de ellos noté, bueno, los primeros que vi, que hablaban de, por ejemplo, de trick-or-treating, cuántas personas están llegando a las casas, a qué hora. Entonces, era como un tema, o por ejemplo, dulces, eran temas muy similares. Pero este me llamó mucho la atención porque es completamente diferente. No vi nada similar. En sí es un juego hecho dentro de Tableau. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a explicarlo rapidito porque no es fácil de entenderlo. Lo explico, luego ya nos vamos con lo que piensan. Pero, por ejemplo, aquí yo puedo poner mi nombre. No recuerdo mi Twitter handle, honestamente no sé si tengo Twitter activado, pero aquí ya comienzas el juego. Entonces, cuando le pones begin, te vienes al juego y es una sopa de letras. Entonces, tú empiezas a encontrar cualquier tipo de palabra. Por ejemplo, yo encontré candy, ¿dónde estaba? Aquí está, candy. Entonces, seleccionas las diferentes letras y cuando hayas terminado de formar una letra, perdón, una palabra de las que están en esta parte. A ver, me falta una. Ok, te sale esto donde dice candy. You know, you're good. Click to save. Entonces, se guarda. No sé por qué me sale esto de leave, pero no me lleva a ningún lugar. Y el punto es de que continúas buscando tus palabras. Ahora, mientras tú vas encontrando tus palabras, aquí en esta pestañita está el scorecard. Entonces, aquí se ven todos los diferentes usuarios que han... Ups, me regresó al principio. Aquí se ven los diferentes usuarios que han participado. Aquí podemos ver los nombres, podemos ver cuántas palabras han encontrado y viene incorporada una visualización, que es esta visualización con las barras, y luego podemos ver quién o cuántas palabras fueron encontradas. Por ejemplo, pumpkin es la palabra más encontrada, ¿no? Entonces, me gustó esta visualización porque, pues, era diferente. Por eso la escogí. Ok. So, Pablo Gómez, ¿qué crees de esta visualización? ¿Qué te llama la atención? Vamos a poner también las preguntas en el chat, ¿verdad, Pablo? Acabo de poner la pregunta en el chat, justamente acabo de poner la pregunta en el chat. Y lo primero que me sorprende es la interacción. Es decir, me parece fantástico que alguien se haya tomado el tiempo y la dedicación de armar y de generar algo, ¿no es cierto?, que es interactivo y que te lleva a interactuar y a trabajar, ¿no es cierto?, con la misma visualización. Eso siempre me parece increíble cuando la gente se toma el tiempo para hacerlo. Me gusta mucho la consistencia de colores, es muy simple, hay tres colores nada más prácticamente en toda la visualización, lo cual en cuanto a diseño me parece bárbaro y me parece fantástico. Y overall, o sea, hablando lisa y llanamente, me gusta mucho y es una visualización en la cual si yo iría, jugaría un rato y la recomendaría a otras personas. Exactamente. Y Pablo Bonilla, ¿qué crees de lo que has visto por ahora? ¿Qué crees que, por ejemplo, qué fue lo más que te llamó la atención de esto? Me parece súper interesante, igual que a Pablo, el tema de hacer el ingreso de datos directamente en la misma plataforma. Entonces, no es que estoy tomando una fuente de datos externa, estoy generando mi información en el mismo tablero. Y eso lo traduzco en visualizaciones como las que están ahorita en pantalla, donde veo los datos. Lo que a mí sí medio me molesta es por el esquema oscuro, en las barras a veces pierdo el contraste. Por ejemplo, la palabra pumpkin se mezcla un poco con el castillo de fondo. Puede ser que a lo mejor, y sobre todo el orden también y está desalineado, ¿no? Si ves que las barras, las unas están acá y las otras están más arriba, a lo mejor yo lo alinearía un poco y pondría también el segundo gráfico en orden, manteniendo el esquema y generando contraste, sobre todo en los valores que quiero resaltar. Por ejemplo, en este caso, lo más interesante es el máximo, ¿no? Entonces, resaltaría de alguna manera esos valores máximos. Pero de ahí es muy interesante el concepto, cómo lo han desarrollado. La verdad, me gustó mucho en general. Solo esos detalles que es más de quisquilloso de gráficos, pero de ahí en general está muy bueno.
Excelente. Mira, estoy impresionado. Ustedes lo han hecho excelente. Yo creo que también si tú te fijas arriba, debajo de la bruja, aquí hay mucho espacio perdido a la derecha y a la izquierda. Se pudo haber Sí, usado es más verdad. gráficos ahí, ¿verdad? Se pudieron haber puesto más. ¿Qué tú crees, Perla? ¿Qué fue lo más que te llamó la atención cuando llegaste a esta pantalla aquí, a este gráfico acá? Los gráficos, o sea, se me hacen un poquito simples, pero a la vez entiendo, o sea, se entiende luego, luego lo que Todo. quieres comprender, ¿no? Entonces rápidamente identificas que, por ejemplo, Rigi es el que más participó en el juego, o que Pumpkin es la palabra más encontrada. Entonces son simples, pero igual muy útiles. Pero sí, como dices tú, sería bueno incorporar otras visualizaciones muy buenas contestando otro tipo de preguntas. Por ejemplo, a mí me interesaría saber, ¿cuánto tiempo se tardó para completar el juego entero? ¿O cuál era el promedio de tiempo que se tardaba alguien en encontrar una palabra? Yo encontré Candy quizás como en 7 segundos, pero ¿cuánto tiempo se tarda alguien para completar todo eso? Entonces, ciertas preguntas diferentes con diferentes visualizaciones hubiera sido bueno. O sabes que también puede ser interesante, a lo mejor, ¿cuál fue la primera palabra que encontraron? Sí. Eso sería muy interesante porque puede Uf. ser, puedes incluso generar algún tipo de heatmap del tablero y decir, estas son las zonas calientes del tablero donde estamos levantando más información. Algo está sucediendo en esta forma, en este cruce, que estamos llegando a estas palabras. A lo mejor Pongi, que está en una ubicación privilegiada y por eso es la palabra más encontrada. Entonces, ese tipo, Total. como tú tienes razón, las preguntas pueden ser un poco más profundas. Aquí solo respondemos quién jugó más y cuál fue la palabra más, pero hay más datos, más cosas súper interesantes que puedes sacar de la información. Les cuento, chicos, que tenemos un montón de mensajes en el chat. Por ejemplo, Iván dice que la interacción le parece alucinante. Reddick, el contraste de los colores. Alberto, que le sorprende cómo guarda la información que se va ingresando. Cristian dice, mejor las barras negras, ¿no es cierto? Aaron, yo le hubiera dado un poquito más de protagonismo a los gráficos, por ejemplo. Luis, el título muy grande de Halloween, ¿no es cierto? Y se pierde un poco el foco de los gráficos. Iván, también me gustaría saber cómo consigue grabar los datos de los participantes. Ya tenemos dos preguntas o dos ideas sobre el mismo tema, ¿no es cierto? O sea, así que más o menos es una de las ideas. Agustín también dice que está excelente. Así que bueno, creo que le ha gustado mucho a la mayoría de la gente, ¿no? Tenemos a Paola. Paola dispuso por aquí, deja buscarlo. Dice, a subir los que ya están y darles un tamaño más grande, quizás. Ok, gracias, Paola. También. No, excelente. Excelente. Sí, a mí también me llamó mucho la atención ¿sabes lo que yo haría? Esto, al fin y al cabo, al principio es como si fuera una encuesta, ¿verdad? Y yo creo que le hace falta un poco de cosas de demografía, como por ejemplo, mujer o hombre, de dónde eres, o cosas así, porque así uno puede decir, mira, las mujeres, por ejemplo, pues enseñan más rápidas o encuentran más palabras, lo cual yo me imagino que será, pero deberían de poner algunas otras cositas aquí que se pueden preguntar porque hay espacio para preguntar otras cosas. Total. Y se pueden Total. determinar ciertas correlaciones ahí. Puedes decir, como tú dices, podemos ver por segmento de edad, demográfico, y podrías fijarte cómo guían ellos su patrón de pensamiento, ¿no? Porque ahí Correcto. puedes generar la correlación con ubicación en el eje X y Y junto con los datos demográficos. Y ver si existe una correlación primero, ¿no? O sea, como te digo, ahí las posibilidades generando tú mismo los ingresos son infinitas de las cosas que puedes ir encontrando. Yo, una de las cosas que Hay estoy viendo también es que muchas personas están preguntando a todos los que estamos aquí sobre cómo grabar los datos. Yo creo que eso, Pablo, puede ser una buena opción en un de estos futuros de Pablo total. Bonilla, por ejemplo. Si descubrimos cómo esto se hace, podríamos traer esto aquí para que el grupo aprendamos todos cómo se graban esos datos ahí. Eso es algo que se pueden hacer en el futuro, en otra actividad, en otro evento. Yo Sí, creo que sí. muy interesante. Muy interesante. Y me gustó lo Pues que creo súper. que Alejandro mencionó que se podría poner un reloj. Me gusta esa idea porque eso también engancha al usuario. Por ejemplo, yo solamente contesté Candy y de ahí dije, ok, ya no quiero hacer el resto de las palabras. Pero si ponen un Correcto. reloj, como que te sientes un poquito más motivado de apurarte y contestarlas todas, entonces hay Exacto. más engagement y al final tienes mejores datos porque tienes pues más personas que están completando todo en los 5 minutos o en los 4 minutos. Entonces es una muy buena idea, Alejandro. Esto también me Súper, parece súper súper. interesante como concepto para el nivel de market research. Puedes hacer un montón de cosas con esto, porque le pones el timer, pones los ingresos para levantar top of mind,
recordaciones y puedes hacerlo mucho más interactivo para el usuario y aparte mucho más, menos sesgado, no hay tanta desviación de la información, porque como tienen tiempo y tienen el ingreso directo, no hay tiempo de que se les diga o se les cambie algo, ¿no? Me parece que como concepto es ingreso directo y aparte que ya procesas la información al interno, entonces información que entra, información que ya tienes, no hay que ni postprocesarla ni mucho menos, ya está dentro del mismo visualizador. Totalmente, sí. Totalmente. Tenemos una segunda pregunta, ¿no es cierto, Yamil? La estoy escribiendo, sí, la estoy poniendo en el chat en este momento. Sí, ok, so ahora vamos sí, hay muchas preguntas de aquí también, muchos comentarios excelentes de Alberto, y veo aquí uno de Ana, eso lo podemos discutir ya mismo. La segunda pregunta, que ahora vamos a tomar, vamos a movernos un poquito, la cual ya hemos contestado algunas veces. ¿Qué si hay algo aquí que no se entiende bien, que no se comprende bien, que no se entiende, que es confuso? ¿Hay algo aquí que tú entiendas, Pablo, que no se entiende muy bien o que se pudo haber explicado mejor? ¿Algo que nota? Bueno, primero esta parte, la primera como está ahorita, yo creo que podría tener un poco más de contexto para el usuario, okay, ¿no? Simplemente para el usuario. En la parte de, a lo mejor, la fuente que están utilizando, en la siguiente pestaña no es muy legible cuando vemos para cerrar las palabras. Bueno, puede ser porque lo veo cerca, pero es una fuente que a lo mejor sí es muy temática, pero a lo mejor desvía la atención del foco principal, ¿no? Y segundo, bueno, lo que ya mencioné hace un rato en los gráficos, creo que pueden estar más resaltados, más nivelados, mejor ordenados y con mayor resalto. Por suerte aquí, como no son muchos, no se los ve muy amontonados, pero como tú dices, queda mucho espacio vacío y se puede poner otra información. Pero de ahí de sobrecomprensión, yo creo que aquí los gráficos, me falta que resalte un poco los valores, el objetivo, no me está contando mi historia aquí, simplemente me está poniendo datos para que lea. Yo creo que podríamos contar un poco enfocarnos en el storytelling de esto, y que sea más comprensible para el consumidor final del mundo. Exacto. Y yo, por ejemplo, en mi opinión, yo creo que le hace falta como unas instrucciones a la primera pantalla, exacto, ¿verdad? Como un tipo de qué es lo que tengo que hacer o de qué se trata, qué voy a jugar, qué es lo que voy a hacer. No sé, algo así. Eso sí. Perla, ¿alguna cosa que no se entendió la primera vez que lo viste? Sí, por ejemplo, yo puse mi nombre y ajá, luego no me salió el botón de begin. Tuve que moverle un minuto para entender, ok, ¿cómo comienzo? En sí puse mi nombre y luego me vine a game y luego dije, espérame, me está contando los puntos, entonces me regresé y volví a poner mi nombre y cuando le hice clic, ahí, bueno, creo que le puse algo y luego le puse clic y ahí me salió begin. Entonces, un poquito, eso no se entendía al principio. Si el botón de begin estuviera desde el principio o fuera un poquito más fácil de entender, cuál es tu progreso. O sea, pones tu nombre, le pones begin y luego te vas a la siguiente. Eso hubiera sido buenísimo también. Y luego, como mencionan, si le pones tu cursor encima de la I, pues sí te dice lo que tienes que hacer, pero no sé, a veces, por ejemplo, ese, no sé si vieron cuando yo lo estaba haciendo, me salió un mensajito que decía leave the page. Y yo dije, pero ¿me va a sacar de la página o qué onda? Entonces le puse OK y no me sacó. Entonces no sé muy bien a qué se debe eso, pero eso sí estuvo un poquito confuso. Y yo creo que el mismo título, ¿verdad, Pedro Gómez? Debería de ser Halloween Crossword, ¿verdad? O sopa de palabras, o sea, debería del mismo título. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees, Pablo? Pablo. Sí, sí. Vamos a tener que hacer cierto orden, porque cada vez que decís Pablo, salimos los dos Pablo hablando. Pablo Gómez o Pablo Bonilla. Muy originales con nuestros nombres, realmente. Hay muchos en Latinoamérica. Totalmente. No, que justamente una de las cosas que por ejemplo, Ernesto Valente estaba comentando en el chat es que el icono de información podría haber resaltado un poquito más. A lo mejor también como para tener un poco más de información, ¿no es cierto? Yo personalmente, una de las cosas que hubiese hecho cuando volvemos a la página principal o a la página de entrada, hubiese escondido las pestañas. O sea, cuando lo publicás, hubiese hecho que se escondieran las pestañas, cosa que la gente no terminase haciendo lo que hizo Perla, por ejemplo, de saltar
sin completar los campos que tiene que Okay, completar. Entonces hubiese perfecto. generado botones de navegación, tal vez para que vayan de un lado al otro, pero obligando a que terminen de completar esos dos campos antes de comenzar y escondiendo las pestañas. A lo mejor eso para mí es lo que para mí no se termina de entender 100%. Okay, perfecto. Y Boni, Pablo Bonilla, ¿qué tú ibas a mencionar? ¿Ibas a mencionar Ah, algo yo así? decía que estoy de acuerdo con el comentario que dijeron que yo creo que el título y a lo mejor todo, bueno, lo dije en un principio, el tema de las imágenes visuales están muy bonitos, pero a veces, sobre todo en la parte de los gráficos, te quitan del foco de lo que tienes que estar viendo en ese momento. Yo creo Okay. que puede estar bien para el juego y para el inicio, pero ya para la parte de presentación de resultados tienes que hacer que salten más los gráficos y los resultados, la historia. Que no se te desvíe la mirada, ¿no? Tú sabes que nuestros ojos automáticamente se van elementos grandes y contrastantes. Entonces, Exacto. si tenemos un título así de grande, un castillo así de grande, no nos vamos a fijar muy bien en los datos. Normalmente tienes, tú pierdes, en 5 segundos pierdes a tu público. Entonces, tienes que aprovechar cada uno de esos 5 segundos para que vean lo más importante y ya se enganchen con el resto. Okay, Y excelente. también algo que quería mencionar es que aquí en esta primer página, Casper está, lo siento como que solamente lo montaron por cualquier lugar, o Sí, sea, no está eso muy es verdad. centrado, parece que No. está flotando encima de la casa que está allá atrás o la mansión, como que se me hace un poquito Es fuera un de lugar. fantasma, flota, ¿no es cierto? Pues sí, pero Supuestamente. como que no sé, no está flotando bien. O siento un poco fuera de lugar el Gasper ahí. Y Sí. tampoco contrasta, contrasta con el fondo y la temática de colores. No tiene nada que ver con lo que estás poniendo en el resto de la presentación, de la visualización. Sí. Aquí en el chat hay muchas, muchas cosas, Pablo Gómez. ¿Qué te ha gustado de lo Sí. que has hecho en el chat? ¿Algo que te haya llamado la atención? Yo creo que, por ejemplo, Juan dice que también se podría agregar una acción para iniciar el juego. Estamos hablando de lo mismo, o sea, que de pronto hasta que no llenes los campos no empezaría el juego, ¿sí? O sea, creo que vamos todos más o menos por la misma idea. Por ejemplo, Iván comenta también que un botón de inicio tal vez resultaría útil, que estamos prácticamente todos comenzando lo mismo, que no hay una instrucción o una idea general hasta que no llenamos los dos campos para poder comenzar. Okay, no, excelente. Sí, Okay, y sí. entonces la última pregunta, pero yo creo que la hemos contestado ya, ¿verdad? Era qué cosas le podemos hacer para mejorarlo. Yo creo que ya hemos contestado casi todo no sé si alguien más tiene algo más que quiera decir en cuanto a cómo podemos mejorarlo, qué cositas podemos hacer para mejorar esta visualización. A veces, es que yo veo mucho espacio perdido. Por ejemplo, si ves ahí mismo donde tú tienes estás señalando ahí para ahí, y todo eso no, está un poco perdido. Ahí se puede añadir otras cosas, quizás más información de cómo utilizarlo. Una de las cosas que me llamó la atención, no sé si les ha llamado la atención a ustedes, es que este tipo de visualización podría ser excelente para enseñarle a niños u otras personas acerca de data visualization, ¿verdad? Acerca de hacer Sí, estas sí. cosas. Es algo que puede entretener a personas que quizás no trabajan con data. Puede esto llevarse quizás a estudiantes y personas que, ¿cómo le puedes enseñar cómo usar Tableau? Puedes utilizar quizás esta data para utilizar cosas de estas y enseñarles que se pueden hacer otras cosas. Eso es algo que me llamó la atención. Total. Sí. Sí, 100%. es verdad. ¿Sabes algo que vi ahorita con lo que dijiste del espacio vacío que podría ser interesante? También poner aquí mismo que a medida que se vaya ingresando, vaya mostrándote aquí, con el timer, buscando la idea del timer de Paola, aquí mismo te salgan las palabras y en qué tiempo las encontraste. Okay. Entonces, que tú mismo vayas viendo tus tiempos totales y tus tiempos por palabra. Eso también podría ser muy interesante y en el tema de aprendizaje también te sirve mucho, Correcto. ¿no? Uh-huh. Me gusta, me gusta. Esto puede utilizarse hasta para aprender inglés y podría ser. O sea, está interesante. 100%, Exacto. 100%. Pues es que ustedes Bueno. creen, yo creo que ya podemos pasar a la de Pablo Bonilla. Yo creo que muchas Ah, gracias, bueno. Sí. Perla, excelente. Gracias, Bel, excelente. Perla, está bien bonito eso. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno.
Bueno, ahora sí. Vamos a ver, vamos a ver. Asfixio aquí. Pablo, enséñanos, enséñanos. Le dio calor a Pablo. Y eso que estoy con todo el aire acondicionado, con todas las cosas. A ver, comparto. Me avisan cuando estén viendo. ¿Están viendo? Sí, está abriendo. Y vamos a ponerlo en el chat también, sí, para que las personas lo puedan abrir en su otra pantalla. Ya. Ahí como que se trabó. Así. Ahí está. Ok, ahí está. ¿Ya están viendo? A ver, sí. Bueno, así como, como bien dijeron hace un momento, Perla comentaba que sí, cuando entras a Tableau Public, encuentras muchas, muchas visualizaciones de visitas, de cuántos niños han visitado, de las horas. Y la idea era ver algo diferencial. Finalmente me decidí por esta. Esta visualización es una visualización que habla del Treehouse of Horror de los Simpsons. Son los especiales, los episodios especiales que siempre sacan por Halloween los Simpsons. Tenemos desde la primera temporada en 1990 hasta la última temporada en 2021. Lo interesante es que, bueno, la estructura de los capítulos son capítulos que tienen como varias historias, y estas historias normalmente toman de referencia otros elementos de la cultura popular, lecturas o referencias. Entonces, esta visualización, por ejemplo, nos muestra de dónde vienen los capítulos de los Simpsons, cuál es su principal referencia. Entonces, decimos, por ejemplo, Bad Dream House, que es la primera historia de Treehouse of Horror, se basa mucho en Poltergeist y Amityville Horror. Y podemos ir viendo cada historia, cuándo salió y en qué se basa y la fecha en que se publicó, el medio en que se basa. Aquí lo que nos dicen es que principalmente se han basado mucho en lo que es Twilight Zone, ha sido el que más ha repetido. Podemos ver también las fechas en las cuales ha ido saliendo los distintos capítulos. En octubre podemos ver las distintas fechas de la distribución. Y lo que me pareció súper interesante es esta parte de acá abajo. Aquí podemos primero ver el resumen de las inspiraciones. Como ven, la gran mayoría son basadas en films. De ahí tenemos literatura y que está muy cercado a televisión. Y por último... Perdón, Pablo, que te interrumpa un segundo nada más. ¿Podrías compartir en el chat el link de la visualización, sí, por favor? Así... Ya yo lo puse. Por cierto, lo acabo de poner. Muchas gracias. Ahí lo tenemos. Y finalmente tenemos la recepción. Podemos ver los círculos representan el rating del capítulo de Treehouse of Horror, y podemos ver en la línea negra es el rating general. Aquí hay dos factores súper interesantes. Primero, lo que podemos ver es que normalmente el Treehouse of Horror tiene un rating superior a la media, lo que quiere decir que siempre ha sido un evento muy especial de los Simpsons. Y el segundo, podemos ver tanto en la media como en el capítulo de los Simpsons cómo se efectúa este conocimiento popular que dicen que las primeras temporadas eran mejores. Efectivamente, podemos ver cómo hasta la quinta temporada están en alza y luego empiezan a decrecer. Y las últimas temporadas han sido muy erráticas en el comportamiento, tanto del rating de este especial como el de la serie. Entonces, se puede sustentar un poco el hecho de que efectivamente ha perdido mucho los Simpsons de lo que era en un inicio, ¿no? Es notoria la bajada de calidad. Eso es un poco la visualización. Me pareció muy, muy interesante. Ciertas cosas que yo veo es que a veces, por ejemplo, aquí puede ser un poco confuso la lectura del gráfico de las referencias de los capítulos. Ajá. Y aparte, como está en un formato muy largo, requiere mucho movimiento, no puedo hacer relaciones rápidas entre los datos. A lo mejor hubiera sido mejor manejar un tipo de filtro, pero viendo por temporadas la parte de referencias y mantenerlo en una forma de visualizarlo completo de una sola, ¿no? Eso es un poco la visualización. No sé qué opinan, qué piensan. So, Perla, ¿qué te parece en general lo primero que te llamó la atención y los colores de la visualización? Me gustan los colores, me gusta que está en negro. Creo que eso era un tema bastante común con muchas de las visualizaciones, ¿verdad? Por Halloween el background es negro, entonces está muy bien, y me gusta que utilizaron un morado y amarillo para resaltar, porque si hubieran usado pues un azul oscuro o un morado oscuro, pues no se iba a resaltar el título bien. Entonces me gustaron mucho los colores, está muy bien. Okay. Y
Y Pablo Gómez, ¿qué te pareció la primera vez que la viste? ¿Qué te pareció esta visualización? ¿Qué es lo primero que te llamó la atención? Me llamó la atención el trabajo que debe haber llevado realizar esta visualización, porque no es algo sencillo y no es algo de 5 minutos de hacer, ¿no es cierto? Yo, que personalmente me gusta mucho hacer visualizaciones largas o tipo de infografías, y sé el trabajo que lleva. Creo que eso me impactó de entrada. Pensé el tiempo y la dedicación que esa persona, que Bob tuvo que darle a la visualización. Me gusta también el formato negro, ¿no es cierto? Creo que funciona bien. Y lo único que por ahí pienso, ahí, bueno, ya vamos a hablar de qué son las cosas que por ahí no están 100%, pero me gusta la idea en general, me gusta cómo está todo bien desarrollado, está bien ocupado los espacios, que eso es importante. Cuando uno hace una visualización así de larga, es difícil tener la percepción de los espacios principalmente. Y eso es algo que Pau hizo bastante, bastante bien. Okay. So para que tengan una idea, aquí en el chat tenemos muchas personas nos están diciendo más o menos lo mismo. Y les voy a preguntar a ustedes, a Pablo y a Perla, ¿qué creen? Rey Espinosa nos dice, me gusta la granularidad del dashboard. Sería genial agregar unos filtros para realizar interacción con el usuario. Algunos dicen que resulta excesivo, que hay Sí. mucha información, demasiada información, no se lee bien, nos dice Graciela. Cuesta sacar conclusiones viendo tanta información. Dicen otros, Lili, que hay demasiada información por todos lados. Paola dice que el título es complicado, la lectura. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Casi todos están diciendo que quizá hay demasiada información. Le Sí. pregunto a Pablo Bonilla, ¿hay filtros? ¿Tiene filtros esto? ¿Se puede No, disminuir? no tiene filtros y es una de las debilidades que encontré, ¿no? Ok. Porque han tratado en la sobre todo es esta parte de aquí central del gráfico que tenemos Okay. los años y los capítulos y las referencias. Lo han hecho muy largo con un texto muy pequeño, que podría haber sido usado mucho más eficientemente con lo que te decía al principio, colocación de un filtro para ir viendo escaladamente y puedo ir viendo por temporada o puedo ir viendo por referencia. Me falta un poco. Lo otro que también no sé si notaron, los colores que están utilizando hacen referencia al gráfico de abajo. ¿No es cierto? El gráfico de resumen de Okay. qué medio es. Entonces, el rojo es film, el azul es de literatura y el morado es televisión. Okay. Por ejemplo, y los amarillos son los que no tienen referencia. Ahora, eso, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que esta parte que está abajo lo hubieran puesto arriba, cosa que Exacto. yo hacía la relación Justo. directamente de los colores con el gráfico. Cuando veo así, Estoy de me acuerdo. entiendo los colores de entrada. Entonces, eso es un poco, y como tú dices, es muy, muy atomizado. Tienes demasiadas cosas ahí mismo y puede causar confusión. Lo que dijo Paola del título me parece correcto. Yo no hubiera hecho un título virado así, hubiera hecho un título arriba que sea mucho más legible. Y eso básicamente, porque es un gráfico que tiene mucha información y al rato que te sientas y lo analizas ves cosas, por ejemplo, hay las rayitas moradas que conectan al dato que te dicen de Twilight Zone, te lo conectan con los capítulos vinculados a Twilight Zone. Exacto. Pero eso lo ves y al rato que te sientas y tienes que estar centrado viendo. Entonces, sí deberían haberse enfocado, está muy bien, muy chévere la idea, muy chévere, pero enfocarse un poco más en el user interface y cómo lo va a tomar el usuario y qué tan rápido lo va a leer, ¿no? Okay. Algo más, Perla, ¿qué crees de eso? De quizás como, ¿verdad? Era quizás, era, está todo aquí. Quizás lo que hay que hacer es ponerlo en los lugares correctos y añadirle filtros. Sí, de acuerdo. Y me gustó lo que está, o sea, todo lo que estaba mencionando en el chat es lo que yo originalmente pensé. Está muy interesante, está muy impresionante. La primera cosa que traté de entender era de qué se trata esto y tuve que Okay. voltear mi cabeza para ver el título, ¿no? Entonces, Correcto. entiendo que el autor quiso hacerlo como original, ¿verdad? Nadie ve un título en helado, entonces pues está bastante original, pero sí, sí le quita porque no es una visualización que la puedas ver en una pantalla. Tienes que bajarle y ver al revés y luego ya lo encuentras. Entonces, sí, O eso. sea, tienes que moverte mucho, tus ojos tienen que ir de arriba a abajo en todos lados de la visualización para comprender de qué se trata, para entender los Sí.
dolores tienes que irte abajo para entender el título, girar la cabeza. Te genera mucho movimiento, ya me dolió el cuello solo de pensar. Sí. De acuerdo. Yo creo que le hace falta en la parte de arriba lo que dicen en inglés los KPIs. Le hace falta ¿de cuántos capítulos estamos hablando? ¿Cuánto es el total de capítulos? ¿Cuántos? Yo quisiera saber esa información que es como contexto, ¿no? ¿Verdad? Sí, es de nuevo el tema de contexto. Y creo que ese es un gran problema en general con las visualizaciones que he visto en general, ¿no? Ajá. No hay a veces mucho contexto. Simplemente pones la información por poner. Y yo creo que sí tienes que seguir un patrón de historia. Tienes que tener un antecedente, un problema, un clímax y un desenlace. Tienes que seguir un patrón de historia, ¿no? Para poder realmente generar feedback a tu cliente o a tu usuario. Si no haces eso, hay mucha información. Está muy chévere, grafiquísimo, está increíble, pero no le estás diciendo nada. Finalmente, ¿cuál era el objetivo de esto? ¿Qué pregunta estás resolviendo con esto? Que es a veces lo que veo y en general es mi sentimiento con las visualizaciones que te hago. Bueno, pero ahí entramos en un debate, ¿no es cierto? En muchos casos, porque he visto muchas visualizaciones e infografías, inclusive, que son visualmente increíbles, pero muy difícil de sacar algún tipo de insight o de información de eso, ¿no es cierto? Entonces, es un debate que siempre tengo yo personalmente con mucha gente, y decir, ok, ¿qué ponderamos? ¿La información que podemos sacar o la parte visual de lo que se puede obtener y ver o lo que nos genera la visualización? Es una conversación que siempre tengo, siempre. Es un balance a veces, porque a veces es difícil y a veces tienes clientes y usuarios que te presionan por más, o sea, te dicen en vez de apreciar a veces ser un poco más simple, te dicen necesito más, ¿por qué no pones esta información aquí o acá? Y a veces hay ese conflicto entre visual y cantidad, entonces es un balance muy difícil de alcanzar, creo yo, ¿sabes? A veces es lo más duro, yo creo, cuando haces una visualización, que todos les guste y que tengan información que necesiten, ¿sabes? Igualmente creo, por ejemplo, tranquilamente que una visualización como esta, que no requiere de información o que uno tenga que sacar información para hacer un presupuesto o para hacer compras o para algo importante, ¿no es cierto? Es algo artístico, básicamente. Es alguien que evidentemente le gusta los Simpsons y se puso a hacer una visualización sobre el tema, ¿no es cierto? Y se puede dar la libertad y hasta puedo decir el lujo de decir, bueno, hago algo que es más que nada artístico, aunque no esté 100% sacando toda la información la gente de lo que quiere, ¿no es cierto? O sea, cuando vemos muchas veces los libros de la visualización de David McCandless, por ejemplo, son espectaculares, ¿no es cierto? Más de una de esas visualizaciones son increíbles. Pero muchas veces yo me pongo a pensar, ok, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Posiblemente nada, a lo mejor. O sea, ¿qué información estoy obteniendo? Pero, o sea, por ejemplo, no es lo que vamos a hacer en el día a día en nuestro trabajo, seamos honestos. Claro. O sea, pero por ejemplo, yo sí creo que podrías hacer otras diferencias y otro tipo de gráficos de también. Por ejemplo, vincular los medios utilizados con el rating obtenido. Entonces puedes decir cuáles fueron, a lo mejor los mejores ratings fueron cuando se vincularon a literatura o a series en contraste al volumen que era en film. Entonces puedes hacer ciertas cosas y contar ciertas historias con eso, porque tenemos varias información, tenemos la información sí de los capítulos y la información del rating de los capítulos y de la referencia. Entonces puedes hacer un cruce de información y responder cosas interesantes. O sea, puedes decirle, o sea, aquí estamos diciendo cuál es el medio principal usado, cuál fue el rating y el capítulo, pero puedes hacer una interacción, ver la relación que existe entre estos factores y qué produce más rating, finalmente, puedes terminar diciendo. ¿Por qué estos tuvieron más rating? Puedes hacer ciertas cosas que yo creo que no se quedan en el solo poner bonito, sino que también podrías también generar ese plus de la información. Y incluso ser predictivo. Llegas a un momento en que dices en los Simpsons, te lo sabes, esto vas a ver que te vale, va a ir bien. Entonces, es muy interesante lo que puedes ir haciendo con esto, ¿no? Obviamente probabilístico, ¿no? Estoy exagerando, pero creo que es muy rico lo que tienes de información y creo que se desperdició una oportunidad entre conectar estos tres gráficos que tienes. Creo que es una oportunidad perdida en algo tan interesante como esto. Yo creo que lo que dijo Pablo Gómez es correcto. A mí me pasa lo mismo que muchas veces esto está añadiendo un valor, está dándonos algo, diciéndonos algo, o es solamente artístico, pero lo que me he dado cuenta que es, al final nos tenemos que ir a lo básico.
¿quién es la audiencia? ¿Cuál es la audiencia de este dashboard? ¿Es la audiencia entretener? ¿Es la audiencia algo bonito? ¿O es la audiencia a unos ejecutivos, a unos profesionales, decirles cómo está su empresa y cosas así? Entonces depende, ¿verdad?, de la audiencia. Y quizás este dashboard, por ejemplo, la idea era entretener y nada más. O alguien que solamente es fanático de los Simpsons. Y eso es todo. 100%. Sí, pues, 100%. Tenemos muchas en el chat, amigos. ¿Quieres leer algunas, Pablo Gómez? Uf, hay una pila, pero mientras estamos entretenidos nosotros hablando, hay un montonazo de... No, excelente, muchas gracias a todos. De comentarios. a ver, no quiero perderme ninguno, pero bueno, lamentablemente me voy a perder seguramente alguno. Varias personas como Agustín, por ejemplo, hablan sobre el título, ¿no es cierto? A lo mejor el título debería ser horizontal. Yo creo que eso tal vez sí ayuda. Primero, principal, es complicado empezar de arriba con el final del título hacia abajo, ¿no es cierto? Uno tiene que ir hasta abajo de todo para poder leer el título correctamente. Estoy de acuerdo 100% con Agustín en ese sentido. Iván dice que hay mucha información y que puede resultar excesivo también. Lo mismo que Graciela, también Graciela dice que hay mucha información, no se lee bien. Lili Franco también comenta lo mismo, que hay mucha información. Creo que estamos en una misma tendencia prácticamente todos, ¿no? Que hay mucha, mucha información. Creo que está un poco saturada la visualización. Preferiría agrupar algunos años para no saturarlo tanto, dice Paola. Ana, los colores y elementos están bien pensados, pero la manera en la que se muestran los datos es confusa y se pierde el sentido del tablero, lo cual estamos prácticamente todos de acuerdo en ese sentido. Gilberto, tal vez la parte final del pie, ¿no es cierto?, de la visualización podría estar en la parte superior, que es lo que comentaba Pablo también en ese sentido, y el título que se vea en el cuadro principal de la pantalla. El año se expande, tal vez no era necesario, según Víctor. Julio César, de la vista nace el amor, y este tablero no me enamoró. Punto final. Muy bien, bueno, Julio César, te hemos perdido. Vos estás dentro de ese grupo de las personas que de los 5 segundos se fue de la visualización. Perfecto. Te aplaudo, Julio César. Me encanta la honestidad. Daniel, me gusta la línea del tiempo que maneja la gráfica principal. Aarón, a ver, está bueno por ahí toda la información, pero quizás podía anticipar que con un par de gráficos más simples o agregados y luego saltar a lo que es el drill down, toda la parte de la granularidad, de 100% de acuerdo en eso también. Graciela nos comenta también que ella le piden visualizar tableros para la dirección con KPIs, ¿no es cierto?, para poder llegar a la mínima operación que generó esa persona, lo cual, algo que vos comentaste, Yamil, en ese sentido. Y Daniel, veo que es muy agradable la línea del tiempo, de manera horizontal, que muestra los años. Se ve que se ve mejor ordenada la línea de tiempo. Yo principalmente vuelvo a algo. Creo que muchas veces pecamos en algo cuando tenemos demasiada información o demasiado contenido dentro de los datos. Tratamos de poner todo en un solo dashboard. Me pasó a mí cuando hice o generé la visualización de Game of Thrones, por ejemplo. Una de las visualizaciones mías más conocidas en ese sentido. Recuerdo que la cantidad de información que había en ese Excel era muy, muy grande. Pero solamente yo personalmente me focalicé en algo muy particular, que eran las tres personas que más habían matado gente en ese momento, ¿no es cierto?, en las ocho seasons, y esa fue la historia mía dentro de toda la visualización. Entonces creo que muchas veces pecamos, ¿no es cierto?, de querer poner todo lo que encontramos en nuestra base de datos dentro de una visualización, y no es necesario. Hay que focalizarse en la historia y hay que focalizarse en lo que queremos decir prácticamente. Correcto. Yo creo que es correcto. No sé si alguien más quiere decir algo, pero yo creo que cubrimos todo.
realmente en esta visualización, ¿verdad? ¿Algo más que quieran mencionar, Pablo o Perla? Pablo Bonillo, Perla. ¿Algo más que quieran mencionar? Pero yo creo que más que bien. O sea, yo lo único que agregaría es, yo estoy de acuerdo con Pablo, y es un error que sucede mucho cuando empiezas a trabajar en visualización de datos, ¿no? Tratas de poner todo en un solo lugar, no te fijas en lo que estás mostrando, no generas foco de información. Es algo que te sucede, las primeras visualizaciones que haces, de repente le extiendes la página y es 3 metros de largo y no llegas a ver todo. Es a lo mejor más fácil tratar de pensar que en una pantalla se refleje todo y ir moviendo en distintas partes con filtros, con otras pestañas y otras acciones, haciendo drill down en información. Entonces, ahí puedes ir armando tu historia, ¿no? Si el antecedente, el problema, y llegas a la conclusión. Estructurarlo totalmente, de alguna manera, ¿no? Totalmente. Y bueno, Yamil, nos quedaría la tercera visualización, que es la tuya, y sí. Nos gustaría si la podés compartir con nosotros y contarnos, bueno, sobre todo, dashboard y qué es lo que más te gustó. Sí, cómo no. Bueno, está... Ya lo vi. Perdón, Pablo, si puedes parar de compartir. Ahí está. Ya lo cerré. Entonces lo voy a compartir aquí, antes de hablar algo, voy a compartir el... Fantástico. El link. Ahí está. Ok, pues esta visualización, les recomiendo que la abran ahí, va a ser mucho mejor. La razón por la que yo la conozco hace muchísimos años. Esta visualización fue creada por Kelly y ella es una former Zen Master de Tableau. Lo más que me interesa de esta visualización es que fue creada, aunque ustedes no lo crean, en el 2013, cuando Tableau no era tan exitoso ni tampoco tenía tantas cosas que podíamos hacer ahora con Tableau. Como esta, ella es una Zen Master, pero por supuesto utiliza mucho, ustedes ven que hay mucho espacio blanco, es bastante fácil de entender. Y me gusta mucho porque va por a través de los países. Y lo que hayamos hablado de las cosas demográficas las van a ver aquí al final, lo cual yo encuentro que lo hace interesantísimo. Entonces se trata de películas de zombies y cómo estas películas han sido, el rating de estas películas, de películas y de programas de televisión a través del mundo. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí por la Argentina, pues aquí podemos ver, por ejemplo, en Argentina, cuáles son esas películas. Y, perdóname, aquí, vamos a hacerlo bien en Argentina. Y aquí entonces abajo puedes ver que el año de los aficionados en Argentina, puedes ver esa diferencia entre los diferentes años, mujer, hombre, y es bien interesante. Entonces, esto que está aquí, si fuera, por ejemplo, la primera que está aquí es Walking Dead, y esto lo que te da es todos los diferentes países y cuál es el score de esos países en esta específica película que estamos seleccioné. Y si uno selecciona aquí la película, por ejemplo, la primera, pues esta película se cambia aquí abajo, ¿ves? Es bien interesante. Me gustó también mucho cómo ella puso aquí como si fuera la sangre que se va encima del dashboard bajando. ¿Qué crees esto, Pablo Bonilla? ¿Qué te pareció la visualización? Lo primero que se te vino a la mente. La verdad es que está muy chévere. Lo único que yo le veo a veces es navegar a través de la página puede ser un poco confuso y a veces como que los filtros no te quedan muy claros, pero de ahí está excelente. Me encanta que los elementos gráficos no te distraen de la información. Ahora, lo único que yo vería es el tema gráfico, es el tema de las fuentes. Por ejemplo, estás usando una fuente que sí no, ahí sí no le veo, por ejemplo, abajo de Zombie Love usas una fuente y después en los títulos otra, y creo que podrían haber utilizado una fuente más que vaya con la temática, pero de ahí fuera de eso, la información es espectacular, cómo manejas los filtros y te dicen las calificaciones promedio, datos súper interesantes. Tú ves que en la mayoría de América tienes calificación de 7.8, pero en el cono sur no les gustan mucho estas películas, tienen 6 punto algo, 5, o sea, empiezas a ver y haces cosas realmente interesantes y puedes ir viendo las series y cómo están los países y cuál es la media y cuál es el público principal, o sea, muy, 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 muy interesante. Sí, la verdad. Aquí estoy. ¿Qué te pareció, Pablo? Otra cosa que me gusta es el detalle... Otra cosa que me gusta es el detalle que le ponen también en la tabla de al lado,
las series y le ves con mayor tamaño o menor tamaño, creo que dependiendo del volumen de respuesta. Correcto, correcto, tienes razón, eso mismo es. Y me encanta, a mí me encanta muchísimo cómo, no sé si notan que son como gotas de sangre, ¿verdad? Correcto. Wow, se me hace muy original, porque usualmente vas a ver un círculo o vas a ver algo muy específico, pero esto es súper original. Y esto lo hicieron en 2013, o sea, eso me impresiona sobremanera, la verdad, cuando todavía no era sí. Tan... Bueno, lo que les quería decir es que Kelly pues, era una Zen Master, una de las originales Zen Master de Tableau, así como Paola. O sea, es una Zen Master que lleva muchísimos años y pues uno puede ver los elementos ya en ese año de cosas que ella sabía. Por ejemplo, si ustedes ven, tienen estos ya estos KPIs aquí alrededor, ¿ves? Ya tienen estos elementos que ahora utilizamos o que se recomiendan y ven como sencillamente con una línea pequeña roja, aquí tú sabes que esto es un área y este es otro, ¿ves? Y aquí hay otro. Y los títulos, nunca no se le olvidaron los títulos. O sea, tú puedes saber aquí que es el amor por los zombies o por el amor por las películas de los zombies. A mí me encanta. Y también y ahora que dices el nombre, es muy interesante como dices en el tema del nombre, porque es un nombre llamativo, sin ser genérico, sin ser trillado, es un título súper interesante que de una ya te lleva a ver de qué se trata. Exacto, exacto. ¿Qué tú crees, Pablo Gómez? ¿Qué tú crees? Primero un gran recuerdo de Kelly, lamentablemente ya no está con nosotros, falleció hace un tiempito atrás, una gran pérdida para la comunidad de Tableau, lamentablemente. Me sorprende porque estaba viendo la fecha de publicación, fue en noviembre del 2013, hace unos poquitos meses antes había empezado yo con Tableau también, en julio del 2013 empecé con Tableau. Y Tableau en ese momento, versión 8, si mal no recuerdo, Tableau versión 8 no era lo que es el Tableau 2021.3 que tenemos ahora, ¿no? Hay muchísimas cosas que hoy por hoy son mucho más fáciles para todos nosotros trabajar. Por eso que me parece bárbara la interacción de la sangre de arriba, ¿no es cierto?, del diseño de la sangre de arriba. Fíjense que, por ejemplo, en la tabla de la parte de la derecha no había transparencias en ese momento, entonces tiene el fondo blanco en la tabla, ¿no es cierto?, donde están todos los países, los nombres de los países, de las películas, perdón, hacia la derecha, entonces no había transparencias en ese momento. Muchas cosas que había que buscarle la vuelta, como digo yo, en esa época para poder lograr las visualizaciones que hacíamos, ¿no? Así que... principalmente por la fecha en la que fue hecha y por una persona que yo no llegué a conocerla en persona, pero bueno, que apreciaba su trabajo, me saco el sombrero, sinceramente. Sí. ¿Sabes qué? Esto te da... Decía, eso te da a entender un principio que es fundamental, que no es la herramienta. De herramienta, tú haces de herramienta, es la historia que quieres contar y cómo la cuentas. Correcto. No es nunca la herramienta, puedes usar lo que tú quieras para presentar algo, puedes usar Tableau, puedes usar otras herramientas BI, puedes utilizar PowerPoint incluso si quieres, pero que la herramienta tú la usas. Eso creo que es lo más importante, entender lo que quieres contar y cómo lo vas a utilizar. Y luego viene la herramienta, yo creo que es un 80, 90, 10%, ¿no? Tener claro los datos, tener la historia, y el 10% es la parte bonita que es visualizar. El resto es planear, estructurar, tener claro. Pero Pablo Gómez dice que no usen PowerPoint. Es muy obvio. O sea, es un ejemplo exagerado, obviamente. Estoy hablando de las BI y paso a otras. Excel, ¿verdad? Hay que usar Excel mejor. No. Yo, ahí, sí. Yo le voy a contar una pequeña historia a todos. Yo trabajo aquí en Orlando, Florida, y cuando descubrí este dashboard, fue como en el 2017. Y en el momento estaba trabajando para los parques temáticos de Universal Studios, aquí en Orlando. Me imagino que los conocen, Universal Studios Florida. Sí, claro. Y nosotros tenemos en este parque un evento que es el evento de Halloween más grande del mundo. Va aproximadamente 1 millón de personas y cada año, y se llama Halloween Horror Nights. Y este dashboard,
que ustedes están viendo me motivó, cuando yo estaba aprendiendo Tableau, me motivó a hacer un dashboard. Y esta parte de arriba, crean o no, lo utilicé en un dashboard de ventas para las taquillas de Halloween Horror Nights. Y entonces, muchos de los elementos de este dashboard, como esto que está aquí, los colores, este font que está aquí, también es de horror. Y tiene que ver con todo esto. Y utilicé parte de este dashboard para hacer el dashboard que se utiliza todavía en Halloween Horror Nights aquí en Universal Studios. Así que les quería comentar de que uno puede utilizar estas ideas y ponerlas en algo que sea de una empresa. Y en este caso se pudo hacer porque era una empresa que tiene un negocio que tiene que ver con Halloween. Pero por eso es que lo quise traer, porque fue uno de los primeros dashboards que yo vi que me impactó cuando lo utilicé de Tableau Public. Totalmente. Bueno. Mi respeto. Sí, 100%. Chicos, ¿qué piensan que podría, en el caso de que tuviesen que presentarlo, que tuviesen que mostrárselo a otras personas, qué piensan que podría llegar a cambiar o que podría mejorarse dentro del dashboard? Yo creo que lo que la verdad es que está muy bien, pero si vamos a empezar a ser picky en las cosas, yo diría que la parte de los números en la tabla, a lo mejor la letra es un poco chica y el número no resalta tanto. A lo mejor podrías hacer algo para que resalten un poco más en ese aspecto, en esa tabla, justamente en eso. Y básicamente eso, ¿no? Yo no le veo mucho más vuelta, cuenta claramente lo que quiere contar y lo hace de forma buena, ¿no? Yo solamente eso y siendo muy picky. ¿Yamil? Yo lo que le haría, pero yo creo que no estaba aquí porque esto se hizo, como Pablo Gómez dijo, con una versión de Tableau de hace muchísimos años. Pero yo le añadiría algo arriba que diría de qué país eres o algo así, o algo que pudiéramos poner, hey, Argentina. Y entonces el mapa se concentra solamente en Argentina y solamente veo la Argentina y entonces me da todos los datos de la Argentina debajo. Por ejemplo, un ejemplo, México. No sé, algo así, pero que yo creo que no se hizo porque era en otro año. Sí, sí, había muchas limitaciones en esa época también que no se permitían hacer ciertas cosas, ¿no? No se podían hacer ciertas cosas. Okay. Perla. Está buenísimo. Entonces, quizás dos comentarios. Uno es súper, como mencionó Pablo, súper picky. Debajo de los nombres de las películas en el lado derecho, si te das cuenta, están como tres líneas. Bueno, perdón, si vemos los gráficos de abajo, vemos una línea, otra línea, y la otra está un poquito desnivelada. Entonces, es algo súper pequeño, pero quizás encontrar la manera... Eso sí es picky, porque en el 2013 lograr nivelar esas líneas era complicado en el 2013, créeme que sí. Entra el OCD. No las veo alineadas, el trauma, ¿no? No, sí, eso es. Y ahora que me lo hiciste ver, ya no puedo dejar de verlo. O sea, ya voy a tener pesadillas de noche con eso, gracias. Ah, lo siento. Y luego otra vez, algo que me gusta mucho que los autores a veces hacen es cuando tienen como un espacio y que te cuentan una historia, o sea, te cuentan por qué están creando esto. Y aquí lo podemos ver en el título, ¿verdad? Dice Zombie Love y luego te tiene una descripción de lo que es el tablero. Pero sería buenísimo tener algo, un blog, algo donde le puedan de info para darle un poquito más de background de lo que es esto. Me gustaría como aprender más de este tema, entonces que me dé como un parrafito así chiquito que me explique un poquito más de este tema. Buenísimo. ¿Sabes qué? Otra cosa muy picky que es muy importante, creo, no hay la fuente. Es correcto. No, tampoco la veo. Hoy día la ponen, pero no lo veo aquí. Estoy tratando también de... No tiene fuente. Correcto. Eso me faltaría también. Y eso es por referencia y por bias, ¿no? Para que no generar confianza en información. Total. Uh-huh. Bueno, tenemos muchos comentarios. ¿Cómo, perdón? ¿Qué comentarios? Dime. Exacto. Algunos comentarios como Paola, siento que es derramamiento de sangre. Paola está un poco impresionada, me parece, con la sangre de la visualización. Pobre Paola.
Más impresionada va a estar con nuestras caras durante toda la sesión, pero bueno, creo que podemos vivir con eso. Rey, por ejemplo, me gusta, está ordenado, los colores son cálidos. Para el mapa podríamos cambiar los colores, 100% de acuerdo con eso. Si yo voy a ser un poquito picky también, coincido con Rey. Creo que a lo mejor dentro de la misma tonalidad de colores no hay variación, no se ve la diferenciación entre un valor mínimo y un valor máximo, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor, coincido 100% con Rey, a lo mejor hubiese trabajado un poquitito más en la gama de colores del mínimo al máximo, 100% de acuerdo. Aarón, detalle pequeño, no comparto el tamaño dinámico en el icono del sexo. Por ahí hubiera utilizado intensidad de color en su lugar. ¿Está bien? Perfectamente. Puede funcionar. Hay algo que tenemos que tener todos en cuenta, chicos. 2013, noviembre de 2013. Y Tableau no era lo que es Tableau en 2021, en octubre del 2021. Yo recuerdo las épocas en las que teníamos que hacer magia a veces para lograr ciertas cosas que pensábamos que se podían hacer. Aarón, por ejemplo, no usen nada que empiece con Power. Lamentablemente, empezamos hablando de Power BI y lo terminamos crucificando, pobre Power BI. Lili Franco no le hizo caso y dijo Power BI, lamentablemente. Cristian, no, yo le añadiría la paleta de colores del mapa que asocie el score con el valor, con el color. Estamos totalmente de acuerdo, con una leyenda. Gilberto, me agrada bastante. Qué padre dashboard. Desde mi punto, el mapa pudo quedar un poco oscuro. Estamos hablando de lo mismo, a lo mejor esa es la tendencia, ¿no es cierto? Tal vez el gráfico inferiores los haría un poco más grande y para las películas el score podría ser un poco más grande también, calculo. Aarón, me ganó en piqui a lo que pensaba. Creo, Perla, que te llevaste el trofeo de piqui de la noche, me parece. No me pregunten para la comida, porque igual soy muy piqui. El trofeo piqui se lo lleva Perla, damas y caballeros. Y la ganadora, sí. Me encantó lo que puso Paola. ¿Vieron lo que puso Paola? Que yo debería de descargar la versión esa y hacerlo. Lamentablemente me acabo de fijar porque quería ver cómo lo había hecho de vuelta. Por 2013 es como un retro bis sinceramente. Pero lamentablemente no está disponible para bajar. Y yo como Tableau Public Ambassador, algo que hablo todo el tiempo es pedirle a la gente que permitan la posibilidad de bajar sus visualizaciones. Si hay algo que he aprendido es bajando las visualizaciones de otra persona, desarmándola en pedacitos y aprendiendo cómo han ido desarrollando algo que me ha impactado o algo que en ese momento me gustó. Así que si les puedo recomendar eso, cada vez que suban una visualización, sean buenos y permitan que puedan bajar al resto de las personas las visualizaciones. Ahora, sería genial hacer un remake de esta visualización, ¿no? Totalmente. Una versión actualizada, o sea, sería espectacular con las capacidades que hay ahora y con lo que puedes hacer ahora. Sería muy, muy interesante, ¿no? Chicos, les agradezco un montón. Estamos casi con un poquito de tiempo, nada más todavía nos queda el Kahoot. Yamil, sí. Perla, Pablo, un millón de gracias por participar. Ha sido súper interesante, súper divertido. Me he sentido como si estuviera en casa con amigos hablando de visualizaciones. Me faltó la cerveza nada más. Pero sinceramente ha sido un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Que se repita. Gracias, ¿no? A todos. Saludos a todos y gracias a todos. Espectacular. Gracias. A mí también me encantó la sesión. Gracias a mí por esta idea y por compartir. Estuve desesperada por activar el micrófono y yo decía, no, son ellos cuatro. Y les quería decir lo último, que sé que estamos un poquito de tiempo, Pablo, que estamos haciendo esto todos los miércoles a las 3 de la tarde. Cualquiera de ustedes puede participar. Me pidieron compartir el enlace, Yamil. Sí, voy a compartir. Todas las semanas tenemos un tema distinto. Tenemos desde cerveza, de verdad, cerveza, pizza, perros, lo que esté pasando, Thanksgiving, Navidades,
lo que esté pasando en el momento en el mundo entero, tenemos ya hasta mayo del año que viene establecido para, y cualquiera de ustedes puede participar, no tiene que ser, puedes estar empezando con Tableau, la idea es interactuar y hablar y aprender. Y les voy a poner el enlace ya mismo aquí. Fantástico, muchísimas gracias Yamil, esperemos el enlace y les cuento a todos que después del concurso de Kahoot que vamos a tener en los próximos minutos, Yamil va a estar unos minutos en las mesas también, junto con Perla y junto con Pablo Bonillo también y nosotros, así que ahí es un buen momento para hablar con ellos y los invitamos a que se junten y se encuentren en las mesas nuevamente. Para hacerle la aclaratoria, Lorraine dice que qué bueno que se hagan en español. Esta es la primera que hacemos en español, las que ofrece Yamil, sí. Las que está mencionando todos los miércoles son en inglés. Si se motivan todos y queremos continuar con esta actividad, podemos buscar un día para todos nosotros en español y empezar nosotros para continuarla y ya vemos que entre todos podemos aprender un montón. Escuchamos las opiniones, leemos los comentarios, pueden ser ustedes los que estén compartiendo y opinando sobre visualizaciones que ni siquiera tienen que ser suyas, que consiguieron o que hayan creado. Entonces, es mejor echarle un poquito la culpa a los demás que lo hagan. Hablé a uno, pero sin embargo, igual los comentarios saben que son súper transparentes y que siempre están para apoyarnos y para mejorar. Buenísimo, ahí, buenísimo. Ahí les puse el enlace y van a ver toda la semana. Ahí les puse Muchas gracias. Bueno, ahora entramos en la segunda parte de nuestro evento del día de hoy, el concurso de Kahoot. Y vamos a... Para quienes tienen la aplicación en Kahoot, les voy pidiendo que la vayan abriendo, que la vayan teniendo lista. Para quienes no tengan Kahoot en sus teléfonos, pueden ir tranquilamente a la dirección que aparece aquí en este momento. Ya le vamos a dar en unos minutos un código y van a poder entrar al juego con ese código. Y va a constar de tres partes. El concurso consta de tres rondas, tres partes principales. Primero vamos a ver, va a ser una ronda de quién visualizó o quién hizo este vis. Y vamos a tener una serie de visualizaciones y ustedes van a tener que contarnos o decirnos, elegir quién generó esa visualización. La segunda parte es cuánto conocemos de Tableau. Preguntas generales sobre Tableau y Tableau Server en muchos casos. Y la tercera es cuánto sabemos de comunidatos. Así que bueno, Paola, ¿te parece si arrancamos? Arranquemos. Tenemos 51 personas en el panel, ¿no? 51 competidores. Uy, 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 uy. Quiero ver 51 personas, 51 competidores. Listo. Escriban el código okay. Y vamos con las preguntas, pues. Sí, va a generar el pin y ahora lo vamos a ver en un segundo. Ya está por generar el pin. Perfecto, ese es el pin 1-1-1 y vamos a empezar. 9897. 1119897. Fantástico. Así que vamos a empezar a ver cuando se vayan uniendo. Sebastián, Julio, Giselle, Cristian, Jaime, Jona, vamos a tener Fer, Rubén, Daniel, Alejandro, Luis, Graciela, Aarón. Perla quiere participar. Natalia. ¿Puede o es trampa? ¿Qué dices tú? Perla puede participar sin ningún problema. Y tiene que tener 100%. Claro, Perla puede participar y tiene que tener 100% de las preguntas correctas en la segunda ronda de cuánto sabemos de Tableau. Si no, no sirve. Qué precio, tienes que subir de nivel ahí. Fantástico. Los comunidatos no podemos participar. No se vayan a desconectar para que igual nos puedan compartir los datos los ganadores. Y podemos ir a las mesas de la sesión de networking para terminar la sesión. Seguro. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahí viene uno que dice no participo. Esa debe ser perra. Menos mal que nos avisaste. Menos mal que nos avisaste que no participabas. Buenísimo. Bueno, tenemos 32 personas ya. Cuando quieran arrancamos, ¿sí? ¿Sí les parece? Para quienes no han usado Kahoot antes, les cuento que el formato es, hay una pregunta y después tienen 10 segundos para contestar esa pregunta
Hay un pequeño, una pequeña demora muchas veces entre la pantalla que estoy compartiendo yo y lo que es el tiempo real, así que les recomiendo responder lo antes posible. Por lo general son cuatro posibles respuestas, dentro de cada pregunta y suman puntos quienes respondan correctamente y suman más puntos quienes respondan primero. Dentro de cada una de las preguntas. Paola, ¿estamos listos? ¿Arrancamos? Arranquemos. ¿Cuántos estamos? Vamos. 31. Bueno. 31 personas, ¿listo? Aquí vamos. $80 en juego para el primer puesto y para el ganador. Comunidad 21, Día de Muertos. Primera Arrancamos en pregunta. 3. Dos, uno. Pendientes. ¿Quién Primera hizo este? ronda. Te escucho, Paola, Todavía te no ha empezado escucho. la pregunta. Todavía no ha empezado la pregunta. Es esa, mira. Ahí sí. ¿Quién hizo esta visualización? Este bis finalista, uno de los finalistas de Iron Bis 2021. Tenemos cuatro preguntas. ¿Cuánto? Cuatro. Una sola. Ninguna persona Ninguno. contestó. Some Ah, person, la mejor ninguna persona. visualización de capas de mapas que he podido ver. Muy bien, vamos a ir por la segunda pregunta. Sebastián, nadie está primero, porque nadie contestó No, porque no hubo correctamente. respuesta correcta. ¿Quién hizo esta segunda visualización? Eso es muy piqui, eso sí es muy tricky. Y tenemos 14 respuestas correctas. Bravo, sí señor. Fantástico. A ver, a Vamos a ver, a ver, a ver. ver. Esta es la Daniel, primera Daniel. persona, Daniel. Buenísimo, seguido por Giselle y por Aarón. Vamos a la tercera pregunta. ¿Quién hizo esta visualización? Otra difícil. Ajá. Iron Beast del año pasado. Ahí. Sí, señor, muy Ahí, ahí. bien, perfecto. 13 respuestas Eso. correctas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy Vamos a ver si cambia el podio. bien. Ajá. Jeremy subió al podio. Aarón se Subió. mantiene en segunda posición. Perfecto, perfecto. Daniel bajó a tercera. Pregunta número 1. ¿Quién hizo esta visualización? Finalista también de Iron Beast 2021. Simon Rowe. No, no. ¿Demonstrar? No, ¿No? no, no. Hay No que conocer los nombres sabemos. de los finalistas. Lisa. Tenemos 10 respuestas correctas. Lisa. Lisa es la única mujer dentro de los tres finalistas de este año. Buenísimo. A ver cómo sigue el podio. Aarón sube a la primera posición, desplazando a Jeremy. Fantástico. Pregunta Hay número otro Pablo, 5. Pablo Hay González, otro no Pablo. Pablo. No soy yo, no soy yo. ¿Quién hizo esta visualización? Yo. ¿Alguien, alguien de Comunidatos? ¿Quién la hizo? ¿Quién la Diego hizo? Parker. Hay una. ¿Quién la hizo? Sí, Yeah. señor. Nuestro querido Juego Zen ganado. Master. Nuestros Cuarto queridos Zen finalista Master. del Iron Beast 2020 con su versión en inglés y en español. 100%, Excelente. 100%. Bienvenido. Estuvo muy bueno. Fantástico. Lo extrañamos a Diego hoy, lo extrañamos. Teníamos que tener esta comunidad el año pasado y todos habríamos votado por Diego. Totalmente. Aarón se mantiene en la primera posición, seguido por Pablo, que no soy yo. Buenísimo, bárbaro. Están manteniendo Pregunta el podio. número 100%. Pregunta número 6. Otro finalista de este año de Iron Beast. ¿Quién generó esta visualización? A mí personalmente, esta me encantó. En lo personal. Muy 11 bien, respuestas Pradip. correctas. Pradip, fantástico. Muchísimas gracias. Una Y. destreza que ha tomado Pradip. ¡Uy! Perdió la pole position. Aaron, subió Jeremy. Y no participo también suya. Y no participo, aunque está participando, no participo. Está tercero, ¿eh? Ahora, Sí. vamos a poner las reglas. Si no participo, termina ganando, ¿qué hacemos? Ese es un yo, no soy yo. No soy yo, no quiero. Sí,
Round número 2. Bueno, y ahora viene lo difícil. Esta es la parte difícil y Perla tiene que tener los 100% todas las respuestas correctas, Perla, ¿eh? Acá vamos a ver realmente. Ya me salí. ¿Cuánto sabemos de Pablo? Dice. ¿Cuánto sabemos de Pablo? ¿Arrancamos? Creo que perdí a mi hijo. Nada más. Pregunta número 1. ¿Cuál es el nombre de la nueva carpeta de un tablo Server 2021.3 en la que los usuarios pueden guardar su propio contenido? 10 segundos para contestarlo. Uy, ¿cómo se llama? 19, 18 respuestas, 20, 21, 24, 25 respuestas. Muy bien. Solo 5 personas sabían. Perfecto, personal space. Acaba ahora de tenemos un espacio para crear nuestro contenido sin publicarlo en una carpeta en específico. No hay que tener un proyecto, libros de trabajo de prueba o libros de trabajo de todos en común. Ahora podemos tener nuestro espacio personal y luego ponerlo en productivo en el proyecto que tengamos que ponerlo. ¡Qué pasada! Muchas gracias, Pablo. ¿Cuánto tiempo hemos esperado eso, sinceramente? Sí. Sobre todo para los que somos administradores de servidores. Muchas gracias. A ver cómo va el podio. ¿Se mantiene Jeremy? Fantástico. ¿Ahí se mantuvo? Ok. Sí. Muy bien. Siguiente. Pregunta número 2. 2021.1 vio el lanzamiento de nuevas capacidades de inteligencia artificial en Tableau. ¿Qué nombre de científico famoso usaron? Acá todos tienen que tenerla bien. Sí. Y sin embargo. Totalmente. Einstein. Componente predictivo de Tableau. Con Tableau CRM. ¿Usas Einstein, Paola? No, solo lo he visto. Para mí todavía es una caja negra. No he tenido la oportunidad de usarlo, pero he visto a Perla dando algunas charlas al respecto. Ella sí. Fantástico. Sabe. Fantástico. Bueno, entonces la vamos a invitar en un futuro para que nos dé una charla sobre Einstein, seguramente. Sí. Lo una pedimos. Segunda, recuerda que ya nos dio una, faltaba una segunda. Ay, cierto. Bueno, lo perdimos lamentablemente a no participo. Jeremy se mantiene firme en la primera posición. Y vamos a ver, esta vale 2 puntos, doble punto. Ay. Einstein Analytics ha cambiado recientemente su nombre. ¿Cuál es el nuevo nombre? Yo estoy igual que bien, sí. Tom Hanks. Yo ya lo había dicho. Yo estaba así igual que Tom Hanks cuando vi la pregunta. Tableau CRM, perfecto, así es. Sí, señor, muchísimas 17 preguntas y respuestas correctas. ¿Cómo se mantiene? Jeremy, paso firme en primera posición. Increíble. Ya sabemos quiénes son los 3 finalistas de Iron Beast 2021, pero ¿cuál era la temática de este año? ¿De qué se trataba la temática de este año para Iron Beast? Data and Joy, 100%. Muy bien, 10 personas correctamente contestaron cuál era la temática. Aaron. He's on fire. Vamos, Aaron. Desplazó a Jeff. 4 preguntas. Está Chucky subiendo, Sí, Chucky apareció. Chucky no sea Víctor porque nos dijeron que no podíamos participar. Otro Chucky por ahí. Muy bien. Dentro de poco comienza Tableau Conference 2021. ¿Cuántos idiomas habrá subtítulos este año? ¿Cuántos idiomas tendremos subtítulos? Creo que... Por un poquito nada más. 4 personas nada más correctamente contestaron. Creo que es algo de las...
de lo que Tablo está trabajando, de ser un poco más inclusivo con respecto a otros idiomas y a gente alrededor del mundo. Y va a haber 10 tipos, 10 distintos idiomas este año en los subtítulos de las presentaciones que vamos a encontrar. ¿Cómo sigue? ¡Ay! Aarón perdió la pole position. Jeremy sube en la primera posición después de estar mucho tiempo ahí cerquita, cerquita, cerquita. Chucky está tercero. En Data 2021 habrá una sola presentación en español. ¿Quiénes de Comunidad son los speakers? ¿Alguien conoce esto? ¿Quién será? ¿Quiénes Hice todas serán de las combinaciones Comunidad? posibles casi. ¡Sí! No, mira, yo respuesta es correcta. No, no, pero no me Hay que hacer más promoción. Hay mucha gente aquí que no se acuerda. Yo soy el pique con Diego. Paola, Paola y Diego van a llevar la bandera de Comunidatos a Tablo Conference este año, así que buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo está la tabla? Oh, Aaron subió a la pole Oh, position. Dios, Chucky, subieron. Chucky, Pasó Chucky está Jeremy. subiendo. Chucky está subiendo, venía calladito, calladita, está ahí nomás. Me voy a Chucky, Vamos a ver dice. qué pasa. También. Dynamic Parameter fue incluido en ¿qué versión de Tablo? ¡Ja! Difícil, difícil Uy, una esta, ¿eh? funcionalidad muy esperada. Teníamos Sí. clientes que todos los días tenían que cambiar el valor de un parámetro. Y muy Hasta que. pedida. En 2020.1 lo logró y trajo Dynamic Parameters. Muchísimas gracias a 2020.1. A ver, ¿qué pasó? Se mantiene la Subió primera y la Jaime, no, segunda bajó posición, Jeremy, ¿eh? subió Jaime, No, lo que pero pasa es que está. estaba igual con J. Sí, claro, Aaron Pero está igual fíjense. ahí. Sí, pero fíjate que los cinco primeros están a muy poco, a 500 puntos de diferencia. 500 puntos de diferencia, lo cual es nada. Cualquiera puede subir a la primera posición en cualquier momento. Vamos ¿Alguna por respuesta otra rápida? pregunta. ¿Qué vino primero? Collections, Explain Data, Personal Space. El Tableau Prep Contactor. ¿Qué llegó primero? Muy bien, todo el mundo, la gran Bien. parte de la gente la agarró. Perfecto. Si no estoy mal, fue en el 2018, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Ah, 2018. bien. Sí, señor. Muy bien. Tableau Prep Contactor. Uy, Wow, acá mira. entiendo, ¿eh? Ay, me Cualquiera, pasó de tercero a cualquiera. primero, sí. Cualquiera puede. Cualquiera puede estar primero. Cristian Gómez está subiendo. Acá veo abajo. Va subiendo, va subiendo. Todavía no aparece en la lista, pero va a venir. Ya me parece que está subiendo, subiendo, subiendo. ¿Cuántas nuevas funcionalidades han sido presentadas en 2021 en la página de novedades de Tableau? Esta es difícil, ¿eh? Tengo que admitir que esta es Esto sí es súper difícil. al azar, esto es Team Marina. Esta sí puede ser Tate de ti, sinceramente. 66. Solo dos personas, vamos a ver si están en el podio esas dos correctas. Lo cual nos dice, ¿no es cierto?, la gran cantidad de nuevos features o de funcionalidades que hay en cada uno de los releases. Hemos tenido tres releases este año, tres presentaciones nuevas, así que es un trabajo muy, muy grande de Tableau en ese sentido. Y lo Uf, que se se viene, mantuvo igual. copiar y Se pegar en la mantuvo. Sí. 2021-4, no. Copiar y pegar en dashboard, no, que eso se ha esperado tanto, se ha pedido Por tanto. favor, tanto tiempo que hemos pedido eso. Vamos a la próxima. ¿Cuánto sabes de comunidad? Bueno, ya que empezamos, entramos en la recta final, ¿eh? A ver si ¿Quiénes nos quienes han estuvieron. acompañado más tiempo? No, no solo eso. Quienes estuvieron el año pasado, el mes pasado, perdón, en nuestro aniversario, si se acuerdan de la visualización que presentamos, muchas de las respuestas están en esa visualización. Y no digo nada más, porque van a todo el mundo a salir buscando esa visualización ahora. El mes pasado, Comunidad cumplió, ¿cuánto? ¿3 meses, 6 meses, 12 meses o 18 meses? La Esta la tienen que respuesta tener todos es bien. no, ¡Ah! un ¡Ay, año, ay, 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 cumplimos un ay! año, hasta ahorita tenemos el primer aniversario. ¡Buenísimo!
A ver, a ver, a ver. Se mantiene la dupla Jaime sigue arriba la de todo y empiezan a tomar distancia, ¿eh? Jaime empieza a tomar distancia en racha. el tramo final, en la recta final. Comunidad 2 ha ido creciendo en este último año hasta alcanzar. ¿Cuántos miembros? Muy bien. 3.243. Buenísimo. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias por estar siempre al lado nuestro durante todo este año. Les agradecemos muchísimo. ¿Cómo sigue el podio? Jaime, firme arriba. Jeremy, segundo. Rolando, Rubén y Pablo. Uy, apareció Pablo Bonilla. Uy, agárrense que viene Pablo. Agárrense que viene Agarre. Pablo. Ay, mira, y Yamil también va subiendo. ¿Cuál es la ciudad con más presencia desde que comenzó Comunidad 2? ¿Cuál es, cuál 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 Es de es? Latinoamérica. Sí, señor, Muy Ciudad de bien, Jorge. México. Ciudad de México, ellos son la ciudad con más presencia en cada una de nuestras sesiones durante los últimos 12 meses. Y gracias, gracias por eso, por el acompañamiento. Chucky volvió a aparecer en la quinta posición. Jaime, Muy bien. firme, 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 firme. Arriba. Vamos para la pregunta siguiente. ¿Cuál fue el comunidad con mayor asistencia? Tiempo. Muy ¡Uy! bien, Solamente Jorge. 5 personas. Paola, te Está lo muy vas a pasar orgulloso, fue la bien. primera vez que tú te presentaste y ahí, desde ahí entraste con nosotros Cierto. como líderes, ¿ves? Moviste Cierto, gente, es Pablo. verdad. Moví gente. Ese día tuvimos 202 personas dentro de nuestra sesión. Fue increíble. Récord total, 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 total. A ver cómo Sí. está la tabla. ¡Uy! Jaime perdió la primera posición. No. ¿De Perdió qué fue Jaime. la Llegaste sesión? a la final. ¿De qué fue la sesión? De diseño, ya te doy Tuvimos. detalles. De Pablo fue de diseño. Y ahorita no recuerdo todos los speakers de esa sesión, pero ya te doy el detalle Tuvimos para. dos más. Está grabada y está en el canal, está en el foro de Comunidatos, Aquí la estoy en la página de buscando. Tablos y está en la página en YouTube de Tablo también. Vamos a seguir porque ya nos queda muy poquitito tiempo, muy poquitito tiempo. A esta hay que seleccionar más de una respuesta. Nombra los dos líderes de Comunidatos que fueron nombrados en Masters en 2021. Dos respuestas, chicos, en esta. Dos respuestas. Sí, señor. Paola y Diego en Masters 2021, parte de Comunidatos. Rolando subió a la primera posición. Jaime, Pablo Bonilla está tercero. Jeremy cuarto y Rubén en quinta posición. Y se viene la última pregunta. ¿Qué líder de Comunidatos acumula la increíble suma de 20.729 puntos en los foros de Tablo? ¿Qué líder de Comunidatos tiene esa cantidad de puntos en los foros de Tablo? Sí, señor, Muy nuestro bien, querido Master Diego muy bien. Parker. Fantástico. Bueno, y ahora, muchísimas gracias por participar. Paola, tambores. Ya vamos. Ya va para responder. Para, ah, ya va. Ajá. Que ya no Tercera tengo ni idea. posición, Pablo Pablo. Bonilla. Tercer Segunda posición, lugar. Jaime. Muy Y en puesto número uno, ta-ta-tan, Rolando ta-tan, Muy bien, felicitaciones. felicidades. Ya saben, nos escriben para sus correos. Bueno, el de Pablo Bonilla ya lo tenemos. Jaime y Rolando, Ya por lo favor. tenemos. No, le fuiste a Chucky, viste, y no llegó Yamil. Ahí estabas. Pero tú también estabas participando. Qué bien. Mira, Totalmente, Yamil, bueno, qué para lindo. responderte, aquí voy a compartir el hub completo de Comunidatos para que puedan ver nuestras sesiones. Están grabadas, compartidas en el canal de YouTube de Tableau, pero igual las añadimos en nuestro hub del User Group
de Tableau, cuando ingresen en ese enlace van a poder las sesiones pasadas, al darle clic se van a abrir, van a ver los speakers, van a ver el video y también se van a poder registrar a las siguientes sesiones. Esa sesión estuvo compuesta por Luis, de Luis Rieger, nos habló de, no, Luis no fue, ya que se me olvidó el nombre, ya aquí lo abrí, José La Rosa de Belcor, en Perú, nos estuvo hablando de uniones de datos en Tableau, estuvo Pablo manejándonos, diciéndonos sobre todos los temas súper poderosos que sabemos y los poderes que tiene Pablo respecto al diseño. Estuvo Luis Cruz, que nos presentó un tipo de gráfico en específico que él normalmente usa dentro de la empresa. Entonces ahí tuvimos esa sesión. Y ahí también hablamos de una sesión que se presentó en enero con Data Plus Woman, que nos estuvieron Paula, Gaby y Rosario Gauna anunciando su siguiente evento de Data Plus Woman, que yo también estuve speaker en abril con ellas, pero ellas nos acompañaron al principio de la sesión. Totalmente, totalmente, buenísimo. Bueno, y la próxima reunión de comunidades va a ser el 18 de noviembre de este año, unos días después de la conferencia de Tableau, así que vamos a tener un montón de temas para hablar, un montón de temas para conversar sobre lo que fue la conferencia, sobre lo que pensamos, sobre lo que vivimos, sobre lo que estuvimos. Nada queda más que agradecerles que hayan estado participando. Muchas gracias a nuestros speakers de hoy, a Yamil, a Perla y a Pablo por estar presentes. Me encantó el formato, nos encantó la posibilidad de tenerlos. En nombre de todo Comunidatos, les agradecemos muchísimo que estén aquí. La sesión va a quedar abierta por 35 minutos, 40 minutos más hasta las pasadas las media hora para que puedan hacer un poco de networking, charlar con los speakers y bueno, disfrutar un ratito más del evento. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por estar presentes. Paola, ¿algunas palabras finales antes de irnos? Claro que sí. No olviden registrarse en el evento y acompañarnos a Diego y a mí, y a comunidad en general, a toda la comunidad habla hispana, el 10 de noviembre en las sesiones que vamos a tener varios horarios, ya saben. Y el 18 estaremos hablando de todo lo que sucedió en el evento. Hablaremos qué pasó en el Iron Beast, nuestras opiniones respecto a las visualizaciones. Podemos hacerlo, se me ocurre, como lo que acabamos de hacer, opinar sobre cada una de las visualizaciones, que ahí pues el nivel ya es muy pro, pero igual tendremos algunas opiniones sobre las visualizaciones del ganador, sobre lo que opinan ustedes de la sesión que verán de Diego y mía como speakers, y del evento en general. Ahí estaremos presentes en noviembre, el 18, y pues nuestra sesión de diciembre la haremos a principios de diciembre, porque sabemos de vacaciones, por Navidad, por la familia, todos tienen sus planes y no queremos interrumpir esos planes, entonces buscaremos no hacerla a finales del mes, sino al principio del mes, para que podamos acompañarnos también. Muchísimas gracias por estar presentes. Chau, 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 chau.